Hey, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos una vez más a Minecraft. Estamos en el capítulo número 17 y anteriormente habíamos construido lo que es el paso de vías, o lo que sería la zona de vías por donde podremos llegar en tren hasta el pueblecito, desde la base hasta el pueblo. Y bueno, vamos a ver qué más podemos hacer. ¿Cierto? Joder, empezamos con la sensibilidad del ratón a tope. Voy a bajarlo un poco. Un poquito. Bueno, 77, venga. Y voy a hacer un hacha más, porque aquí todavía tengo mierda de estas de sobras para quitar. Y yo creo que con esto... Uy, sí, sí tengo palos de sobra, joder. Pues nada, mira. Vamos a gastar palitos. Joder, baja la sensibilidad, ya no me va a dar. Y vamos a talar unos cuantos árboles. Ya hemos llegado al pueblo, que era lo que quería, básicamente, hacer el paso de vías hasta aquí. Y aquí hacer una segunda base. Y a ver qué podemos hacer en este capítulo. Investigaré por aquí, alrededor, a ver si hay alguna zona interesante. Alguna mina que se pueda explorar o algo así, donde pueda sacar más recursos. Y bueno, lo que se vea. Joder, cierto, el paisaje lo he puesto en renderizado menor, o sea, en vista de renderizado en pequeña, en corta, porque así Flash no me hace tanto lagueo. Espero que no, lo voy a probar, en verdad no lo sé todavía. Y luego, aparte, tampoco es que haga mucha falta hacer un renderizado normal, o sea, incluso más difícil así, sin saber qué hay ahí detrás de las montañas. Así que mejor. O al menos así lo voy a probar. Bien, he quitado suficientes árboles. Sí, yo creo que sí. Vamos a ver por aquí qué tenemos. Y cierto, hay que hacer intercambios con estos. Bueno, contigo no. Si me pides gemas, llámalo. Porque precisamente lo que quiero conseguir es gemas. De estas, unas esmeraldas. Bueno, este tampoco me sirve. Tampoco, joder. ¿Qué pasa? ¿Que me van a pedir todas esmeraldas? Este sí, pero este pide lana, el cabrón. Ay. Nada. Nada. Pues nada. Un rollo. Creo que tenía... Sí, en algún sitio me tendré que hacer un libro o algo. Con las coordenadas de este sitio. Para poder llegar. Porque obviamente no tengo nada instalado, ni siquiera minimaps. Y bueno, vamos a explorar un poco... Aquí nada. Las casitas estas. Que me resulta raro que la última vez que vine aquí no encontrase ningún cofre, ni ninguna casa del herrero. Vale, nada. Pues vaya rollo, o sea, ¿y esto? Esa casa está en renta, bueno, no me acordaba de eso. Bien, es que con el renderizado así va a ser más jodido, porque no puedo ver nada de atrás. A ver, estos que tienen camiseta blanca o de diferente. Hostia, este da armadura. Una peste, pero bueno. Pues nada, vamos a empezar a hacer alguna cosilla por aquí. Deja que me sitúe. Que como no me sé ni siquiera el pueblo de memoria, no sé. No sé por qué zona están las vías. A ver, a ver, a ver. Cierto, me tenía que haber traído una cama de estas para tener un punto de respawn aquí también. Pero bueno. Vale, ya me estoy perdiendo. Increíble. A ver si hay algo interesante. Todo desierto. Me iría bien encontrar un templo en el desierto. Pero sé que no va a ser posible porque salen con muy poco porcentaje. Y no voy a tener esa suerte. Bueno. A ver, eso... Bueno, eso parece de agua solo. Hostia, qué jodido, por así, con esta vista. Nunca me la he puesto, la verdad, siempre la he tenido en vista en renderizado largo. Pero la verdad es que es bastante jodida. Aquí hay una cueva. Vamos a ver. Nada, nada interesante. Lo que me ha parecido es escuchar un zombie por ahí. Vale, esta parte de bosque. Tiene que ser la contraria a la que venía.
Así que tendría que estar por allí. ¿No? ¿O es por aquí? Joder, es que no tengo ni idea ahora. Bueno, vamos a hacer un par de cosas. Antorchas. Bueno, el hacha lo voy a poner aquí, por si necesito piedra. Y vamos a zampar un poco. Vale, es por aquí. Bien, pues vamos a poner antorcha para que no salgan tantos enemigos. Al menos por aquí alrededor. Y así protejo un poco el pueblo este. Si le pones más centrada, mejor. Que no mejoran tampoco las cosechas. Ya que aquí es el único cultivo que tengo. Así a voleo da igual, pues total. Mientras que ilumine, que es lo que necesito. De hecho me voy a quedar corto porque no tengo muchas antorchas. Va, ahí mismo. Joder. Pues no sé qué voy a hacer aquí, la verdad, sin recursos. Empezar a cavar alguna mina por algún sitio estos y ya está. O explorar un poco por el bosque también. A ver. Otra por aquí. Y ya está, ya no me queda más. Bien, estaba allí, la zona de las vías. Voy a hacer la caseta al menos para poder poner lo que son las cartillas y todo esto. Cosa que necesito hierro para hacerlas. Eso también. Me parece escuchar algo. Uy, ¿y esto? ¿Por qué no se ha roto? No sé si aquí habrá explotado un creeper o algo. No, no tiene pinta. Bueno, pues vamos a hacer... ¿Con madera? Venga, sí, con madera. Ya que tengo de sobras. Esto me lo voy a cargar ya porque las vacas son un asco ahora mismo y no me han dado nada de cuero. Malditas. Así voy a mirar qué hora es. Vale. Para tener una idea más que nada. Pues, joder. Cierto es que las vías... Tengo que hacer que sea una plataforma que se suba. ¿Dónde está la vía? Aquí. Y una que suba aquí. Y otra aquí creo que era. No recuerdo bien. Sí, yo creo que sí, que tendría que ser así. Vale. Eso lo pondré así. Y vale, sí, esta me sobrará. ¿Dónde está el hacha? Es que claro, como no tengo cama aquí, se va a hacer de noche. Va a ser un rollo empezar a construir esto. Vale, venga, va. Probemos de hacer la cabaña así un poquito a lo cutre, pero bueno. Esto sería para subir aquí. Uy. Vaya, parece que sí que me ha dado un lagazo. La distancia de renderizado de esta no tiene nada que ver. Joder, es que esta madera es cacho de oscura, comparado con la otra. Y si esto es para subir, pues necesito una más. Total, por madera no será. Ahí está, mejor. No me voy a quedar corto. Está vigilando porque es que no te puedes fiar aquí, macho. ¡Ay! ¡Mierda! Se me ha escapado esta. Es que escucho cosas, pero no sé por dónde. A ver. No me jodas, me quedo sin...
Venga, va. A ver, intentar cerrar esto de aquí. Y poner una puerta, cierto. La mesa de café la había dejado aquí, ¿no? Vale. Uf, uf. Voy a alejar de aquí porque no quiero que me peten las vías. Así prefiero estar iluminado también. Y vamos a hacer todo esto lo que quede, da igual. Y necesitaba una puerta, ¿no? Venga, va. Vamos a poner la puerta aquí mismo. ¿No me deja? Joder, no me deja. Pues nada, lo tendré que poner en una zona como esta. Joder. Esto de jugar a oscuras que no veo ni los botones. Vale. Mierda. Bueno, da igual. Voy a cerrar todo esto así a lo grande. Por aquí no pasa nada porque la caseta está en la carretilla, sí que cabe. Me pegaron una hostia, pero bueno, al menos puedo salir. O si no, en cuanto tenga la carretilla ya probaré. Y necesitaré una antorcha para aquí dentro. Es que no tengo. No he traído nada aquí de antorchas, vale. Pues vamos a poner unos cuantos y unos cuantos, va. Total, por árboles nos faltará. Y vamos a matar un poco, venga. Aunque sean zombies y cosas de estas. Joder. Se empiezan a dar. Dime que tengo otra. Vale, tengo otra espada. No me voy a quedar aquí desprotegido. ¡Hostia! Vaya lagazo. Venga, esto al menos para ganar experiencia. Que ahora necesitaré nivel 30 para encantar la coraza. Allí veo un arquero. Y un creeper. Vamos a este primero. Vale, tú ya estás muerto. Cabrón. Si me he esquivado la flecha, ¿cómo me has dado? Vale, menos me ha dejado alguna. Y es que allí hay dos. Uy, Miyako, ¿dónde está? Eso, eso, ven para aquí. Me lo ha parado, ¿eh? Qué cabrón. Bueno, ya está muerto. Pero ¿cómo me das? Estoy yo girando a tu alrededor. Vale. Bueno, oye, ¿y ese? ¡Hostia! No me jodas que ese tiene una armadura de las guapas. Ven aquí. Hostia, hay armadura completa. Qué cabronazo, es que encima cuesta más de matar. Dios, qué cabronazo, no me ha soltado nada. Oye, la primera vez que veo un zombie que tiene una de estas. Lo acabo de actualizar antes de entrar. Estoy en la versión 1.4.1.6. No sé si habrán implementado esa armadura, porque es la primera vez que lo veo con armadura de oro y eso, y de plata sí que la he visto, pero con armaduras de tipo de diente de tiburón, creo que se llama. O me ha parecido ver que se llamaba así. ¿Está muerto? No, no ha muerto. Lo que pasa es que yo me voy a morir de hambre si llego así. ¿Por qué pones una mesa de café? Vale, maldito lag. Ven aquí, maldito. Ay, ay, peta, peta. Dios, ¿esto qué pasa? ¿Son batallas épicas ahora aquí en el desierto o qué? Vale, esto me lo quiero llevar. Que es mi mesa. Joder, nivel 9 ya. Estaba a nivel 4, si no me equivoco. Uf. Toma, criticazo. Vale. Lo que pasa es que no quiero pelear tanto porque si no me voy a joder la espada.
Supongo que carbón ya estará hecho, así que ahora iré a ver cómo está. Qué joder, es que siempre te dan, tío. Vale, otro creeper por aquí. Vamos a por este. Buah, esto no me da tiempo a apartarme. Pues nada, me llevo la arena de regalo. Al menos así el capítulo no será tan aburrido. Y aparte, como tengo que subir niveles... Hostia, la armadura, como la tengo ya. Hostia, mira, tengo ahí dos... tres flechas o cuatro. Y, mira. Bueno, aún me sigue. Me va bien de momento la armadura. Vamos a matar a este. Mira, hay un zombie con armadura de oro. Vamos a por él. No hace mucho, pero bueno, si me suelta alguna pieza, pues una pieza más que tengo. Hostia, este es zombie aldeano. Qué feo es, cabrón. Nada. Pues qué mala suerte. Bueno, es que tienen poco... Mira, eso tiene un cuadro también. Joder, ¿qué pasa aquí? ¿Están todos equipados o qué? Ya el de abajo también me va a dar. Ese me ha dado una espada, creo. ¿No? No. Era un hueso, creo. A ver, ¿eh? Sí, era un hueso. Me parecía ver que era una espada, joder. Me ha quitado toda la visión. Pues nada. Vamos de nuevo allí. Por cierto, me he dado cuenta que se me ha quitado la skin. Antes que tenía en los anteriores vídeos una skin de fantasma. Pero bueno, ya me la volveré a poner. Vale, ya sé por qué. He visto un zombie aldeano. No me acordaba que los pueblos atacan ahora los bichos estos. Toma, matéis a los aldeanos, cabrones. Que los necesito para comerciar. Si no me los cargo yo, que para eso son míos. Joder. A ver. Uf, ya le voy a pegar yo a ese, una hostia. Ahí, bien. Bueno, ya es de día. Después de sufrir tanto toda la noche luchando. ¿Dónde está mi horno? ¿Dónde lo he dejado? Vale, creo que es por allí. Sí, tiene que ser por allí. Oye, ¿qué escucho todavía zombies de estos? ¿Dónde están? Escuchando un zombie pegar hostias a las puertas. No veo ninguno. Da igual. Es que está por aquí. No me jodas que es este de aquí. ¿Dónde? Es que lo escucho aquí al lado. Pa' flipar, macho. Que lo escucho aquí al lado, en serio. ¡Oh! ¿Esto qué? ¿Están ahí toda la cromación? Sí, sean dos o tres solo. Vale. Pues va, está haciendo que sacrifica. Oye, pues parecían más. ¿Dónde estaba? Allí. Bien, a ver si tengo antorcha suficiente. Bueno, primero comer, antes de nada. Ah, el filete. Zanahoria, ahora... Hostia. Lagazo. Ahora te salen los nombres ahí abajo. Vale, tengo suficiente. Voy a hacer antorchas, que es lo que necesito. Voy a hacer incluso más. Palitos aquí. ¡Ay! Que no he hecho las antorchas, joder. Y... ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? La espada está ya a punto de reventarse. Bueno, nada, me llevo esto. Y ya haré esto también. Y esto aquí. Bien. Ah, sí, necesito madera. Haré un 64 stacks. O sea, un stack de 64, joder. Y ya está. Con esto me voy a ir. Mira, si tenía
bastantes antorchas, no, no necesitaba hacer más. Vamos a poner más de estas. Y aquí en la puerta, bueno, da igual. Pero por el caminito este sí. A ver, otra por aquí, ya está. Vale, suficiente. Y nada, ya de momento nivel 14, joder. He subido 10 niveles por la cara. ¿Qué hace esto abierto así? Ah, que quería poner aquí una adentro. Pues aquí mismo. Y necesito hierro. Que no sé dónde voy a pillar, pero bueno. Vamos a seguir esto rápido. Porque tengo que ir a la otra casa. A la otra base, mejor dicho. Y conseguir... Ah, joder, la vaca esta. Hombre, mira, a lo mejor encuentro aquí algo. Y ya de paso voy a coger el carbón este. Necesito hierro, por lo tanto. Necesito aminar. Bueno, hoy ha sido un episodio movidito, con la ducha esta. Una noche entera. Bueno, ya hacía falta también. Si no me estaría oxidando. Y tampoco es plan de hacer todos los capítulos aburridos. A ver si. Un segundo, ¿qué hora es? Vale. Pues voy a ver qué hay por esta mina. Y si interesa, en el próximo capítulo. En el próximo capítulo, nada, porque esto es una mierda. Me piro, anda. Aquí. Pues voy a ir directamente a casa entonces. Así cojo un par de cosas y a ver si puedo... Vale, ¿y las vías? Aquí. Y a ver si puedo seguir. Hostia, ahora no sé si era para allí o era para aquí. Vale, es para allí. Estaba viendo la casa ahí. La caseta. Uy, ¿qué no pasó? Bueno. Al menos hay agua. Cierto, aquí hay un montón de calamares. Necesito tinta. No me jodas que no tengo sitio. Venga, otra más. Bueno, ya que estoy. Venga. Ya que es gratis, pues me la llevo toda. Ya irán saliendo más. Bueno, esto lo dejo, venga. Tampoco necesito tanta. Si es para hacer un par de libros más, ya está. 18, no, eso es carbón. 10. Cierto, me estoy dejando sin hierro para hacerme ni siquiera una espada. Así que va a ser lo primero que gaste. Venga, va. Voy rápido. Que no quiero entretenerme mucho. Tengo una subida. Joder, ya podía ir por encima de las vías. No me jodas. Dirección contraria, cómo no. Uy. Pues nada, volvamos atrás. Si es que siempre cojo el camino que no es. A ver. Ahora buena. Fuera, si no, no me va a dejar subir. Y las vías de hierro las pondré aparte, o sea, no... Pedazo de lagazo. No voy a ponerlas en el capítulo mientras que esté grabando porque... ¿Eh? Esto falla. Vale, pues nada. A ver, que quiero tirar la flor esta de mierda. Ahí está. Bien. Pues lo que decía, las vías de oro, que son las automáticas, las pondré aparte porque es una tontería estar parando otro rato y hacer un capítulo solo para poner eso, porque me puedo tirar un buen rato. Y básicamente ponerlas según el sitio donde esté a punto de pararse la carretilla y ya está. Que ahora que recuerdo, pues para que funcionen necesito hacer antorchas de redstone. Suerte que tengo bastante.
¿Y esto? Porque hay una antorcha aquí. ¿Esto dónde va? No lo sé. No lo sé, pero no tengo muchas ganas de averiguarlo tampoco. A ver si llego ya. Joder, parecía ya que estaba más cerca. Al menos en el anterior capítulo iba más rápido. Vale, aquí sí que tengo que hacer la caseta esta. Ay, perdón, que me ha entrado hipo. De este que jode. Esto fuera, anda. Una por ahí. Y este es el que tiene el botón, vale. Carretilla, aquí estaría la puerta. Aquí iría una vía. No, de hecho me sobra una, pero bueno. O puedo hacerle una un poquito más larga o... Da igual, fuera. Sí, la voy a hacer más larga porque total, una vía más. No tenía el hacha. Ahí, me cago en buscar y esto va aquí, la palabra en el 2. Ahí. Ya tengo madera de sobra, pues no pasa nada. Que la haga un poquito más larga esto. Aquí. Joder, se pone en el sitio que no quiero precisamente. Vale, una vía de estas iría aquí. Y en el otro pues haré lo mismo en cuanto llegue. La mierda esta, la voy a colocar por esta zona y ya está. Aquí he dicho que iba a la puerta. Así que voy a dejar este espacio justo. 1, 2, 3, aquí. Y ahí va el botón, pues... una altura más. A la mierda, no lo ha puesto. Voy a aprovechar la madera y voy a hacer los botones de madera, creo yo, ya que se pueden hacer. Vale, si me quedo sin madera, jodido. Una mesa de encantamiento. Hay de encantamiento, de crafteo. Ah, no, no necesito, pero bueno. Vamos a ver. Una más por aquí. Y... vale, sí, la puerta necesito hacerla. Joder. Pedazo de lagazos, macho. Vale. Pues no tiene nada que ver la distancia de renderizado. Al parecer es... directamente solo fraps. Que joder sí o sí. Pero bueno, voy a jugar así porque... en principio es más difícil. Y a ver si... hace un proyecto mejor esto. Estoy jugando en dificultad normal esta vez. Pero bueno, tampoco es que... es que quiere cambiar mucho las cosas. Y para recompensar un poco, porque siempre juego en difícil en verdad, lo que haré es que la próxima serie que haga será una serie en modo hardcore. Por lo tanto, si muero se pierde la serie. Habrá que ir con cuidado. Y... me perdí. Las antorchas las he guardado, ¿no? Sí. Y seguramente a lo mejor una pequeña sorpresa más que meta por ahí. A ver, un botón. ¿Cómo se hacía ahora? Pues uno y... no necesito uno solo. Vamos a poner este aquí. Que supongo que sí que funcionará. Hostia, ahora estoy pensando yo. Si no, necesito más altura. Bueno, ya lo arreglaré. Total, necesito hacerme la vagoneta y toda esa mierda. Aún. A ver. Me voy a llevar esta mesa de crafteo. Que para eso es mía. Y por aquí tiene que haber una cueva abajo o algo, porque estoy escuchando un murciélago todo el rato.
Y no para, de gritar. Es que no me va a llegar la espada, pero bueno. A puñetazo mismo hace falta, venga. Ahí, mientras que no se acerque mucho. Mira, pero ¿cuánto duráis, macho? A ver. Un cacho de carne prodigio os pego. Vale. Nivel 16, bien, perfecto. Pues bueno, ya que he llegado a esta zona, voy a dejar aquí el vídeo. Ahora mismo voy a dormir y tal. Y... ¡hostia! Me han cambiado las cosas. Ah, bueno. Supongo que será la actualización así en plan navideña, ya que he subido la versión 1.6. Y bueno, vamos a ver. Pues nada, chavales. Aquí lo voy a dejar. Voy a dormir, por eso antes de nada. Y... ¡ay, monstruo cerca! Pues nada. Aquí lo dejo. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Y a hacer un par de cositas más que queden. Y a ver cómo evoluciona todo esto. Así que hasta pronto. Hey, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos una vez más a Minecraft. Estamos en el capítulo número 17 y anteriormente habíamos construido lo que es el paso de vías, o lo que sería la zona de vías por donde podremos llegar en tren hasta el pueblecito, desde la base hasta el pueblo. Y bueno, vamos a ver qué más podemos hacer. Cierto, joder, empezamos con la sensibilidad del ratón a tope. Voy a bajarlo un poco, un poquito, bueno, 77, venga. Y voy a hacer una hacha más, porque aquí todavía tengo mierda de estas de sobras para quitar. Y yo creo que con esto... uy, sí, sí tengo palos de sobra, joder. Pues nada, mira, vamos a gastar palitos. Joder, baja la sensibilidad, ya no me va a dar. Y vamos a talar unos cuantos árboles. Ya hemos llegado al pueblo, que era lo que quería, básicamente, hacer el paso de vías hasta aquí. Y aquí hacer una segunda base. Y a ver qué podemos hacer en este capítulo. Investigaré por aquí, en alrededor, a ver si hay alguna zona interesante. Alguna mina que se pueda explorar o algo así, donde pueda sacar más recursos. Y bueno, lo que se vea. Joder, cierto, el paisaje lo he puesto en renderizado menor, o sea, en vista de renderizado en pequeña, en corta, porque así Flash no me hace tanto lagueo. Espero que no, lo voy a probar, la verdad no lo sé todavía. Y luego, aparte, tampoco es que haga mucha falta hacer un renderizado normal, o sea, incluso más difícil así, sin saber qué hay ahí detrás de las montañas. Así que mejor. O al menos así. Y bueno, vamos a explorar un poco aquí, nada, las casitas estas. Que me resulta raro que la última vez que vine aquí no encontrase ningún cofre ni ninguna casa del herrero. Vale, nada, pues vaya rollo, o sea, ¿y esto? Esa casa está en renta, bueno, no me acordaba de eso. Bien, es que con el renderizado así va a ser más jodido, porque no puedo ver nada de atrás. A ver, estos que tienen camiseta blanca o diferente. Hostia, este da armadura. Una peste, pero bueno. Pues nada, vamos a empezar a hacer alguna cosilla por aquí. Deje que me sitúe, que como no me sé ni siquiera el pueblo de memoria, no sé. Lo voy a probar. Bien, he quitado suficientes árboles, sí, yo creo que sí. Vamos a ver por aquí, ¿qué tenemos?
Y cierto, hay que hacer intercambios con estos. Bueno, contigo no. Si me pides gemas, llámalo. Porque precisamente lo que quiero conseguir es gemas. De estas, unas esmeraldas. Bueno, este tampoco me sirve. Tampoco, joder. ¿Qué pasa? ¿Que me van a pedir todas esmeraldas? Este sí, pero este pide lana, el cabrón. Ay. Nada. Nada. Pues nada. Un rollo. Creo que tenía... Sí, en algún sitio me tendré que hacer algún libro o algo. Con las coordenadas de este sitio. Para poder llegar. Porque obviamente no tengo nada instalado. Ni siquiera minimaps.